Pues a nivel de resultados, evidentemente sí que estoy triste porque creo que mereceríamos tener más puntos para estar mucho más tranquilos a nivel de clasificación. A nivel de juego, a nivel de trabajo, estoy muy satisfecho. Creo que los chicos van creciendo. Creo que el juego de la mayoría de los partidos ha sido muy bueno. Creo que el equipo está en crecimiento. Cada día hace más cosas bien. Y en ese sentido yo estoy muy, muy contento. Lo que ocurre es que, bueno, que 20 puntos cuando queda un partido solo para terminar la primera vuelta no son muchos puntos. Creo que vamos a estar raspando la zona de salvación, y eso obviamente no es el resultado que nosotros creo que hemos merecido, pero queda todavía 20 partidos por jugar. Lo importante es que el trabajo es bueno, que la disposición de los chicos es buena, que su crecimiento se nota día a día, yo por lo menos así lo percibo, y el balance para mí en ese sentido es muy positivo. Salud, mucha salud para los chavales, para que puedan seguir trabajando día a día, acumulando minutos de calidad, para que sigan creciendo en su fútbol y para que se sigan acercando al fútbol profesional. Si ellos tienen salud, seguro que vamos a seguir acercando a esos chicos al primer equipo, que es de lo que se trata. Ya hemos visto a Fran, ya hemos visto a Pablo, hemos visto a Johnny, hemos visto a Lucho, alguna convocatoria de Juancho, Aki. Bueno, son muy buenas noticias para el club y para los chicos. Si las lesiones les respeta, la salud la tienen, al final con eso seguro que van a crecer y seguro que nos van a dar muchas alegrías. Pues nada, aprovecho esta ocasión para desearles unas muy felices fiestas a toda la gente del Rayo, esa maravillosa gente que nos empuja y que siempre espera lo mejor de cada uno de nosotros. Que estamos pasando un momento complicado de resultados, pero que la franja es muy fuerte y que seguro que todos juntos, con trabajo, con ilusión y con confianza en el trabajo de la gente del primer equipo, jugadores, entrenadores y en todos los que estamos en la estructura ayudando y apoyando, vamos a darles muchas alegrías y vamos a ser, entre todos, vamos a hacer que el Rayo al final tenga un 2017 muy feliz.